Francia extenderá las medidas de confinamiento que contemplaban mantener hasta el 15 de abril, aunque aún no se ha concretado el día que podría concluir la medida restrictiva para prevenir los contagios. El gobierno advirtió este cambio. El presidente Emmanuel Macron aseguró que el lunes presentará los resultados de la consulta con expertos, así como actores públicos y privados franceses que realizará a partir de hoy. El director general de la Salud informó en su cita de prensa regular que 541 personas han muerto en las últimas 24 horas. En total se han perdido las vidas de 7.632 personas en los hospitales y de 3.237 en casas para adultos mayores, las cuales se han convertido en una de las más grandes preocupaciones de Europa. En total, 10.869 personas han fallecido y hasta el momento 83.080 han dado positivo a COVID-19. 33.375 han sido hospitalizadas y 7.148 casos se encuentran en cuidados intensivos, una cifra que se integra con los 482 internadores que se incluyeron en las últimas horas al total. La comunidad francesa mantenía la esperanza que las nuevas cifras ofrecieran un panorama favorable para la salida de casa, pero el gobierno aseguró que apenas se ven los resultados del confinamiento, por lo que no se prevé detenerlo en estas semanas. El sindicato más importante de Francia, que agrupa a doctores, el Sindicato Médico Generalistas, afirmó que los cálculos de sus expertos señalan que al menos 1.600.000 franceses pudieron tener contacto con el coronavirus del 17 de marzo al 3 de abril, por lo que se espera que el número de ingresos al hospital y de consultas siga siendo alto.